Carlos, queremos grabar un nuevo. Estamos acá en la Feria de Barranco, que es uno de mis lugares favoritos, y la feria me propuso hacer una nota. Y yo dije, bueno, ya hice una nota el año pasado, hagamos otra que sea totalmente diferente. ¿Pueden conseguirme un traje de Papá Noel? Y me dijeron, por supuesto, y acá estamos. Feliz Navidad para todos, vamos. A ver. ¿Ves a mi amiga Cris por acá? ¡Cris! ¿Qué tal? Ven. Voy por allá. Oye, el micrófono se le pega la barra a Papá Noel, mira. ¿Qué tal? Feliz Navidad. Escúchame, hace casi un año nos conocemos y cada vez que vengo acá a la feria me alegro de que estés tú y ver tu sonrisa y en tu stand de Supanta. Igual para mí siempre es un honor que nos elijas ese rinconcito, ¿sabes? Que tenemos mucho cariño aquí, Luis, y de verdad que es muy bonito. Deseo que pases linda Navidad. ¿Te gusta la Navidad? Me encanta. ¿Por qué? Porque me recuerda a mi casa y mi infancia donde nos reuníamos. Siempre era tiempo de reencuentros familiares. Oh, ¡uy! ¡Cuidado! ¡Hola! ¿Cómo estás? Manuel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Dale la mano. ¿Cómo te llamas? Casi. Mucho gusto. ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? ¿Cómo? Helado. ¿Vas a ir a comprar un helado? ¿De qué sabor te gusta? El helado es fresa. ¡Qué rico! ¿Y siempre te ha gustado el helado? Sí. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Te gusta tener a Papá Noel frente a ti? Sí. ¿Te gustan los regalos? Sí. ¿Puedo regalarte un regalo? Sí. A ver, todos sí. A ver, mira. Tú eres la señorita, sí. Así que este regalo viene con mucho cariño para ti, de parte de la Feria de Barranco. Directamente para la señorita, sí, y esto es para usted. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Gracias. Quiero revisarlo. Gracias. ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Se multiplicaron los niños! Volteé y pronto había más niños de lo común. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo la están pasando? Este es un juguete. ¿Qué? ¿Quieres un juguete? Sí. ¿Si te lo doy, te alegras? Sí. ¿Me prometes? Sí. Un juguetito directamente para ti, ah, mira. ¿Cómo te llamas? Gael. Gael. Este juguetito es para ti. ¡Yay! ¿Te alegras? Sí. Gracias por celebrar la Navidad. Sí. ¿Estás seria? No. ¿Estás contenta? Sí. Me encanta cómo te acercas al micrófono. ¿Quieres un regalo? Sí. ¿Puedo darte un regalo? Gracias, María. Gracias a ti. Me voy a disfrazar de Grinch. Ah, ¿tú eres media Grinch? Sí, soy Grinch. ¿Tenías pinta? Sí, sí, ¿ya? Soy. Me mandas una foto. Te mando una Gracias. Foto. Ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos conversar? Me han obligado a disfrazarme de Papá Noel. Sí, me imagino. Estoy pagando una apuesta. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu día? Mi día va genial. Sí. Era uno de mis sueños disfrazarme de Papá Noel. ¿La gente se cree que eres Papá Noel? La gente se cree que soy un Papá Noel divertido. ¿Divertido? Pero. Yo también. ¿Cómo estás tú? ¿Qué te parece la Navidad? La Navidad me encanta. Es una de mis épocas favoritas. ¿Por qué? Porque es el momento donde las familias tienen una excusa para unirse. Lindo, ¿no? Sí, muy lindo. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¿En Venezuela le dicen Santa? En Venezuela no usamos a Santa como centro de la celebración, usamos al Niño Jesús. Wow. Sí. ¿Pero ves santas en las calles disfrazados, no? En algunos lados, sí. ¿No tanto como en Perú o qué? No tanto como en Perú. Cuando viniste te diste cuenta que Papá Noel acá era como tenía más presencia. Sí, totalmente. ¿Pero le dicen Santa o qué? Le dicen Santa Claus, uh-huh. Sí. ¿De niña los niños le piden cosas a Santa Claus cuando son pequeños o no? No, no le piden. ¿No hay esa tradición? No, la carta la hacemos al Niño Jesús. Le dicen, querido Niño Jesús. La celebración está centrada en el Niño Jesús. En Jesús de Nazaret. ¿Y el Niño Jesús te trae regalos, te trae obsequios? Sí, él es el que va volando por todos lados y te lleva regalos. ¿En serio? Sí. No es santa. ¿Recuerdas escribirle tus cartas al Niño Jesús? Uh-huh. ¿Qué le pedías? Patinetas, patines. ¿Cumplía el Niño Jesús? Sí, cumplía. O
O sea, cumple el Niño Jesús. Cumple el Niño Jesús, todos los años. Un regalito, mira. De Venezuela para Venezuela. Justamente, mi amiga que se llama Cris, que tiene la estanga acá atrás, ajá, te quiere regalar esto. Muchas gracias, qué hermoso. Gracias a ti. Gracias. Pásale, mira, ¿ya? Sí. Chévere. Tu polo dice China Chola. Uh-huh. Tienes una cuchara en la mano. Ah, sí, ¿para eso qué? Para degustar. ¿Qué degustan? Ya, chocolate sin azúcar. ¿Puedes mirar un poquito más acá? Sí. ¿Tú eres de Venezuela? Sí. Me han dicho que en Venezuela la celebración no se centra en el Santa Claus, sino en el Niño Jesús. Que al revés que Perú u otros países, la celebración se centra en que los niños escriben cartas al Niño Jesús. Al Niño Jesús, sí. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Exactamente. Bueno, es que desde chiquitos la cultura, se puede decir, es que nos inculcan es que es el Niño Jesús el que lleva los regalos al arbolito de Navidad. O sea, también nombran a Santa Claus, pero no tanto, pues más que todo es el Niño Jesús. Cuando vienes a Perú te das cuenta que todo está más centrado en Santa, de hecho. Sí, mucho más. ¿Y los niños le escriben cartas al Niño Jesús? Sí, el Niño Jesús. Querido Niño Jesús. ¿Tú has escrito? Claro, sí, de niña. ¿Qué recuerdas pedirle? De todo. Como que dime un regalo que le hayas pedido alguna vez. Pedía mucho la Barbie doctora. ¿La Barbie? ¿Por qué específicamente doctora? Porque quería ser doctora, ajá, en ese momento. ¿Te la trajo el Niño Jesús? No. Wow. O sea, me la traía de todos menos la de doctora. Uy, era pesado el Niño Jesús. Sí, un poquito pesado. No, gracias por tu participación. Pásale, gracias, lindo. A ti. ¿Cómo están en Instagram? En Instagram están productos, @productoschinachola. @productoschinachola. Gracias. Gracias por la foto, muchas gracias. Lindo, lindo. Hola, ¿regresaste? ¿Contento o no? Qué bueno, te he dejado, me he dado cuenta que te he dejado sin palabras, ¿o no? No, pero no hay palabras. No hay palabras, te dejé sin palabras. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Una foto, ¿quién nos toma? ¿Dónde está mi amiga Valeria? Mira. Yo tengo el sombrero más lindo del mundo, que lo uso a más no poder en mi canal gracias a ti. Tienes una canción apareciendo acá. Sí. Vamos a hacer cuatro preguntas con mi amigo Spencer. Gracias. Porque hace un año y medio probablemente nos encontramos en la feria local y me comencé a poner sombreros, ¿te acuerdas? Año y medio, así que ¿qué tipo de sombreros son estos? ¿Cómo los definimos? Son sombreros de paño natural, de lana de oveja, tenemos de alpaca. No me entra mucho, soy medio cabezón. Tengo uno más grande. A ver, siempre tengo esos problemas, ¿no? Mi cabeza es demasiado grande. ¡Ah! Y ese episodio no salió porque soy una mala persona, no, entonces yo. Nos reencontramos en la feria, en Hola Fest. En Hola Fest. Hace exactamente un año. En el MAC. ¿Quieres grabar con nosotros un toque? Es la segunda vez que nos vemos. ¿Ves? Es con ella. Estamos dudando si tú eras o no con la que grabamos y no hemos sacado todavía la nota de... Sí, sigo esperando. Sí, soy yo. Y luego regresé a comprar un sombrero lindo y toda la gente que me ve como con ese... Como un año después. Sí, como un año después. Miren qué tan lento soy. Regresé a comprar el sombrero lindo y toda la gente que me lo ve me dice, tu sombrero está hermoso. ¿Te piropean? Me piropean, por ti. ¡Ay, qué hermoso! ¿Te parece eso? Me encanta. Así que ojalá sigas siendo proveedora de muchos sombreros hermosos para todos, ¿ok? Ok. Feliz Navidad. Gracias por venir a visitarnos. Está calentita. ¡Ay, sí! Que te vaya bien. ¡Feliz Navidad! Sí, gracias. Mi sombrero, mi barba está bien, ¿sí? Sí, está súper. Vamos. No llama la atención como parecería, ¿no? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Qué te parece la Navidad? Bien. Tranquilo. ¿Qué te gusta la Navidad? ¿Los regalos? ¿Te gustan los regalos? Si yo extiendo mi brazo de esta manera, de repente, por arte de magia, tendré un regalo para ti. ¿Puede ser? Gracias por acercarte. Que pases linda Navidad, ¿ya? Chévere. A ver. ¿Teléfono? A ver, a mí me encanta la Feria de Barranco. Si me siguen en Instagram, cada vez que vengo acá, lleno de stories mi Instagram porque me encanta estar acá. Están acá en Unión con el cruce con la Avenida Grau en Barranco y es un lugar hermoso al que siempre regreso. Hola, ¿cómo se llama ese juego? ¿Ah? Yo tenía eso de niño, ¿cómo se llama? Resorte. ¿Te gusta la Navidad? Demasiado. ¿Por qué demasiado?
porque celebramos el cumpleaños de Jesús. Qué lindo. Además de recibir regalos y pasar con la familia. ¿Lo celebras con la familia? ¿Ah? ¿Lo celebras con la familia? Sí. ¿Y comen rico así también o no? Sí, muy rico. Buenazo. ¿Y le pedías cosas a Papá Noel cuando eras más niño? No. ¿Por qué? Nunca escribía cartas. ¿Nunca escribías cartas? ¿No te provocaba? No. Ya. ¿Quién te regaló ese resorte? Me lo compraron. Me lo compraron ayer por 5 soles. ¿Dónde? En la central de Perú, cuando vas en bus. Ajá. Y llegas allá. ¿De dónde viniste? ¿O dónde ibas? No sé. Vengo de Chile. ¿Eres chileno? Sí. Qué lindo. ¿De qué parte? Arica. Lindo, me encanta Arica. De niño iba mucho a Arica y ya 6 años regresé. ¿Bonito Arica? Sí, muy bonito. ¿Te puedo dar un regalo? Sí. ¿Sabes lo que es cuico? ¿Cuico? Cuico, en Chile. Cuico es como que la persona es como medio... medio creída, algo así, no entiendo. ¿Has escuchado? Sí, sí he escuchado, pero no sé el significado. Yo en mi canal fui a Santiago de Chile a grabar un episodio y le preguntaba a chicos, ¿tú eres cuico? Y se hizo viral. Y tú tienes como 9 millones de vistas. Tú no eres cuico, ¿no? No sé. ¿Cómo te llamas? Manuel. Un gusto conocerte. Pásale feliz Navidad, ¿ya? Gracias. Oye. Vamos a hablar con una amiga que quiero mucho. Tenemos una amiga que quiero mucho, creo que se llama Melissa. Que cuando yo la conocí, ella... ¡Hola! Tú eres la anunciadora oficial, ¿no? Soy la anunciadora oficial. ¿Cómo estás? Bien. Y es ante tu papá hoy día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Papá de Melissa, ¿cierto? Sí, cierto. Le deseo un muy feliz cumpleaños. Muy amable, gracias por... Gracias por su trabajo. Gracias, gracias. Escúchame, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la feria? Que es como una casita. ¿Cómo, una casita? ¿Qué quiere decir eso? Abre las puertas a todo el mundo con muchos emprendimientos de diferentes cositas lindas que puedes incluirlas en tus días, comerlas. Tú no me dejarás mentir. No, y desmiénteme si estoy hablando algo falso. Yo vengo acá a la feria relativamente bastante. Es cierto. Y somos tú y yo somos amigos. Y siempre te digo que me encanta estar acá porque me pone alegre. ¿Es cierto eso? Es muy cierto eso. Me encanta venir acá y lo repito en todos mis episodios y cuando estoy fuera de cámaras con ella y cuando hablo con Chris de su pante y cuando escribo mis textitos tontos. Varios bien animados. Sí, hubo uno que grabaste, que el pequeño, el más chiquitico, pero estás grabando. No, todavía. Chiquitico, que no sé si lo escuchaste y cantó Navidad después, pero cuando ya te lo metí en el carro empezó a cantar Navidad, pero yo creo que al principio le dio como miedo y después debe estaba ser, todo feliz. Debe ser. Voy a tomar unas fotitos, ya regreso, ¿ya? Sí, va, sí va. Gracias. Ya. ¿Tenemos un regalo para él? Por supuesto, mira. ¿Te puedo dar esto? ¿Sí? ¿De mí para ti? Sí. Feliz Navidad. Gracias. Chévere, gracias. Chao. Sangre. Es Amador tocando. Gordo.